México y Francia rompieron el hielo. Esta es la primera visita de Estado del presidente galo, François Hollande, a México. El presidente Enrique Peña Nieto lo recibió en Campo Marte. Ensemble, pour conforter. A veces tuvimos momentos difíciles, pero siempre los hay entre grandes pueblos. Pero hoy, usted, como yo, señor presidente, estamos abriendo una nueva página de las relaciones entre nuestros dos países, Francia y México. Este es un día crucial, señor presidente, porque hoy, frente al mundo, relanzamos nuestra relación para hacerla más cercana, más fuerte y con mayores beneficios para nuestras sociedades. En 2011, el expresidente francés Nicolás Sarkozy canceló el Año de México en Francia y 350 eventos en París por la controversia de Florence Cassé. Ahora el presidente Hollande anuncia que en 2016 habrá una gran exposición de México en Francia. Y abarcará los años desde 1860 hasta hoy, con todas las realizaciones de la cultura mexicana. Como primer resultado de esta visita, México y Francia firmaron 41 acuerdos de cooperación, entre ellos en materia energética, desarrollo sustentable, aeronáutica y salud, así como uno para colaborar en el lanzamiento de la Gendarmería Nacional. En materia de seguridad pública, se formalizará el apoyo de Francia al proceso de creación de la Gendarmería Nacional en nuestro país. Se contempla el intercambio de información, asesoría y formación de elementos policíacos. En el ámbito financiero, se impulsará el incremento de créditos que apoyen las exportaciones de ambos países. Y es un campo de cooperación que puedo también ilustrar, hablando también de la salud, porque hay una preocupación en México y también en Francia alrededor de la nutrición, y en ese campo tenemos que trabajar siguiendo la misma lógica. Y asimismo, Sanofi Pasteur acaba de cerrar un acuerdo con México para lanzar una vacuna contra el dengue. Además, Pemex firmó memorándums de entendimiento para colaboración energética con compañías francesas. El presidente Enrique Peña Nieto recibió por parte del presidente Hollande la Gran Cruz de la Orden Nacional de la Legión de Honor, que es la máxima condecoración que otorga Francia a un extranjero, mientras que México le otorgó al presidente francés la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca. La visita de Estado del presidente François Hollande a México surge en el marco del 50 aniversario de la visita del expresidente galo Charles de Gaulle durante el gobierno de Adolfo López Mateos en 1964. Hugo Vela, Proyecto 40.